Así se busca más icona. Ya cucausay, yucan chigaspa, kunugnina, suma guaira. Minga por la Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad. Así se busca más icona. Así se busca más icona. Bienvenidos y bienvenidas. Muy buenos días, amigos, amigas de La Minga por la Pachamama. Un gusto acompañarles el día de hoy. Muy buenos días, Marce. Muy buenos días, vecinos, vecinas, caseritas, caseritos de escuchas. Estamos aquí acompañándoles en su programa Minga por la Pachamama. Y, por supuesto, siempre recordar estos nuevos hábitos de cuidado que están incorporándose ya en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros espacios, con las personas que estamos siempre en nuestro entorno, ¿no? El uso de la mascarilla, en la parte de lavado de manos, ¿no? Hay que incluir bastante lavado de manos y, por supuesto, evitar los espacios en donde sean cerrados y con mucha gente. Más bien, esos espacios evitemos, ¿sí? Prioricemos espacios abiertos y, pues, mantener estas distancias, ¿no? De 2 metros, 1.50 metros, siempre con un criterio de cuidado, ¿no? Sin miedo, no hace falta estar aquí con miedo, sino más bien seguros de que estamos cuidándonos con nuestras personas que son muy queridas, pero también con las personas que están a nuestro alrededor, ¿no? Es el mensaje de este cuidado social. Así es, ¿no? Y a pesar de que hay que mantener esta distancia física, hay que ir pensando cómo seguir manteniendo este acercamiento de diálogos, ¿no? Este acercamiento de cómo nos encontramos, aunque no podamos encontrarnos físicamente, pero sí, cómo podemos estar juntos ahora de otras formas, ¿no? La forma virtual, la forma digital, la forma de programa de radio es una, pero seguramente... Yo estoy absolutamente segura de que ustedes han encontrado algunas otras más en su cotidiano vivir. Así es, pues, y por supuesto nos pueden enviar mensajes de texto, mensajes por Instagram, mensajes por WhatsApp, también mensajes por Telegram a nuestra línea minguera 0982-420922. Mensajes de Facebook a través también de Corape Satelital o a través de La Minga por la Pachamama. Y, cómo no, siempre enviarles, ¿no?, un abrazo fraterno a las radios comunitarias que se suman a esta Minga. Por supuesto, a Radio La Tacunga en Cotopaxi. Radio Antena Libre en Esmeraldas. Radio Alfaro en Manabí. Radio Buen Pastor en Loja. Radio ERPE en Chimborazo. Radio Frontera en Tulcán. Radio Iestayal en Pichincha. Radio Runacunapag en Bolívar. Radio Ideal Tena en Napo. Radio Sucumbíos en Sucumbíos. Radio Salinerito en Bolívar. Radio La Voz de Guamote en Chimborazo. Y Radio Intag en Imbabura. Y hablando del coronavirus, seguramente usted le han de haber dicho que tiene que alimentarse bien, que tiene que comer bien, que tiene que comer alimentos sanos para estar fuerte y poder resistir a esta enfermedad. Hoy día justamente vamos a conversar sobre este maravilloso momento del comer. ¿Cómo está la comida? ¿Cómo estamos comiendo en el mundo y en nuestro país? Justamente toda la problemática que hay alrededor de esto vamos a conversar en el programa de hoy. Así que bienvenidos, bienvenidas a esta ventanita entre el campo y la ciudad. Muy bien, pues entonces estamos hoy justamente con una compañera que nos hemos visto, ¿no?, en varios espacios en donde nos ha juntado el alimento, ¿no? Qué gusto que nos podamos también integrar en estos diálogos y, pues, en donde decimos que el alimento nos junta. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días a todos los que nos están escuchando. Para mí es un placer. Mi nombre es María José Mendieta. Ahorita estoy viviendo en Bélgica. Pero soy ecuatoriana, así que para mí es un gusto el poder compartir contigo, Marcelo, pero también con todas las personas que nos están escuchando en el país. Y efectivamente, ¿no?, decíamos, bueno, es importante hablar en estos momentos sobre la alimentación, ¿no? ¿Cómo ves tú ahora en este escenario de convivencia con el coronavirus y todo lo que ha implicado, ¿no?, esta sacudida que hemos recibido en el mundo? ¿Cómo ves, pues, esta sacudida inicialmente
y esta cosa que nosotros hemos estado insistiendo, ¿no? En una buena alimentación. Pues sí, creo que es importante que las personas que nos están escuchando sepan que yo soy médico, esa es mi primera profesión, de ahí, bueno, me he ido más por la rama de la salud pública, que es algo que me apasiona, y otra de las cosas que me apasiona muchísimo es la nutrición. ¿Y por qué? Porque ves, precisamente la nutrición es la base de la salud de cualquier persona. Si todos tenemos una buena nutrición, vamos a evitar muchos tipos de enfermedades y eso está comprobado. Ahorita la tecnología mismo va hacia lo más pequeño en cuanto a la nutrición, cómo afectan las proteínas en cómo se expresan los genes. Y esas proteínas, claro, vienen de la alimentación. Entonces, ya vamos viendo cuán importante es la alimentación en la salud de la población. Y alimentación no solo como el ejercicio de meterse algo a la boca, sino además que esos alimentos que estamos consumiendo tengan nutrientes, los nutrientes que nuestro organismo necesita para que estemos bien, para que nuestro cuerpo siga funcionando correctamente y para que no tengamos ningún tipo de enfermedades, sobre todo las enfermedades crónicas, que es lo que está afectando a la mayoría de la población en este momento. Y en relación a lo que tú dices, ¿cómo está afectando esto de la alimentación y el COVID? Pues claro, está muy visto que aquella gente que tiene problemas de enfermedades crónicas, sobre todo diabetes, tienen mayor riesgo de contraer este virus. ¿Y por qué? La diabetes pone al organismo en un estado de inflamación, pero además hace que el sistema inmune del organismo disminuya. Entonces, cualquier persona que tenga diabetes está en mayor riesgo de contraer este virus. Lastimosamente, lo que pasa en países como en Ecuador es que hay mucha gente que está caminando por las calles sin saber que tiene este tipo de enfermedades. Hay mucha gente que tiene diabetes, que tiene hipertensión y no lo saben hasta que ya es realmente grave, les da alguna crisis hipertensiva o les da un coma diabético y terminan en la emergencia de un hospital. Entonces, vamos viendo que hay este tipo de relaciones. Y por eso creo que también la gente está tomando mucha conciencia y el hecho de que hayan pasado en las casas por mucho tiempo también ha permitido que alguna gente vaya instruyéndose más en cuán importante es la nutrición en la salud de cada uno de nosotros. En ese sentido, ¿no? Vemos entonces dos escenarios, ¿no? Un escenario antes del COVID y el segundo escenario ya con el COVID, ¿no? Cuando hablamos de esto de las enfermedades crónicas, ¿a qué nos referimos? Bueno, estamos hablando de aquellas enfermedades que se ven con mayor frecuencia en personas adultas, adultas mayores, y ahora lastimosamente también ya se están viendo en adolescentes. Son aquellas enfermedades que no tienen cura, que mayormente están relacionadas con factores del entorno. Por ejemplo, si una persona consume unos alimentos que contienen altos niveles de grasa, altos niveles de azúcar, pone a su cuerpo en mayor riesgo de presentar problemas de diabetes, de hipertensión. Estas son enfermedades crónicas que no tienen cura, tienen tratamiento, sí, pueden mejorar, sí, pero lastimosamente la persona no se va a curar. Entonces, y además, algo que estamos viendo es que estas enfermedades son las que están afectando a la mayoría de la población a nivel mundial. Y muchas veces están, como te digo, relacionadas con factores del entorno, los cambios de la alimentación, la falta de práctica de actividad física, el hecho mismo de que la población no pueda acceder a una buena alimentación, hace que estas personas estén en mayor riesgo. Y lastimosamente también estos son comportamientos que se van transmitiendo de generación en generación. Entonces, si tenemos padres que se alimentan mal, que no hacen actividad física, van a transmitir lo mismo hacia los hijos. Y eso se sigue transmitiendo, ¿no? Entonces, por eso es que ahora vamos viendo que hay muchos más niños con sobrepeso y obesidad, y que estos son potenciales personas que van a sufrir de enfermedades crónicas, como te mencionaba, la hipertensión, la diabetes, cáncer también, que está también relacionado con la alimentación. Claro, no, y se sabe hablar de las enfermedades crónicas no transmisibles, pero y hay las lecturas, ¿no? Que dicen si son transmisibles, ¿no? Entendiendo, ¿no? En que no es no transmisibles como, Como por con el mono, ejemplo, como el el COVID SIDA, mismo. por ejemplo, Ah, o ya, como el o como el COVID. COVID, Como sí. el COVID A ver. mismo, que es un virus que yo te paso a ti si estás muy cerca de mí y si yo tengo el virus. Pero en cambio, en estas es porque estás transmitiendo un comportamiento. O sea, básicamente estas enfermedades están muy asociadas al comportamiento de la gente.
comportamiento en cuanto a su alimentación y en cuanto a la práctica de actividad física. Muy pocas veces sí existe aquella hipertensión y aquella diabetes que es por una deficiencia del organismo que no depende del entorno o del comportamiento de la gente, pero lo que mayormente se ve es que la diabetes o la hipertensión que presenta la población es debido a estos cambios en los patrones de alimentación y de práctica de actividad física. Uh-huh. Oye, qué loco esto de estos seres humanos, ¿no? En realidad, que, o sea, estamos en el momento en donde más información tenemos, en el momento en donde más compartimos información, que tenemos avances científicos formidables, y no sabemos comer, y nos enfermamos porque tenemos estas prácticas que no sabemos cómo mismo, qué es lo que tenemos que comer y comemos mal y no hacemos ejercicio. Y nos enfermamos con estas enfermedades que a veces no sabemos además que tenemos. Uh-huh. En realidad estos seres humanos, ¿qué será lo que en realidad nos está pasando así como humanidad? O sea, digo yo, porque no es un tema de una persona, ¿no?, que lo está haciendo mal. Somos muchas personas en el entorno. Pensándole desde la salud pública, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? ¿Cuál es el meollo del asunto? ¿Cuál es el problema profundo que nos hace enfermarnos con nuestra propia mano, con nuestra propia cuchara? Porque somos nosotros los que ponemos el alimento en la boca, o somos nosotros los que nos quedamos en horizontalidad mirando la televisión largos tiempos, ¿no ve? ¿Qué es lo que nos está pasando? Bueno, precisamente lo que ya se ha descrito, hay muchas publicaciones que existen al respecto, es que existen estos entornos obesogénicos. Vivimos en entornos obesogénicos. ¿Esto qué es? Es un entorno donde lo que se está promocionando en la gente es una mala alimentación y el que no se pueda practicar actividad física. Te pongo como ejemplo a la ciudad de Quito. Si tú sales, si estás cerca, digamos, de el parque de la Carolina, ¿ya? Tú quieres alimentarte sanamente. La verdad es que no hay muchas opciones para alimentarte sanamente. Si hay opciones que te permitan alimentar sanamente, son costosas. Entonces, tú le puedes decir a la población que tiene que alimentarse sanamente. Entonces, si tú le dices a una persona, bueno, sería mejor que se coma una ensalada, pero la ensalada te cuesta $7 y la persona tiene la oportunidad de pagar por un pollo con papas fritas $2.50, obviamente la persona va a preferir pagar $2.50 a $7 por una ensalada. Eso por un lado. Pero si uno le dice también, es que cocine en casa, pero te ubico ahí mismo, por el lado de la Carolina. No hay muchos lugares donde te vendan productos frescos. Existen solo tienditas, micromercados, pero no lugares, no existe un mercado tan cercano como para que tú digas, bueno, voy a ir a comprar todos estos productos para cocinar en mi casa. Entonces ya desde ahí vas viendo cómo van todas estas barreras. Y también tienes que considerar que en Quito, que es una ciudad tan grande, hay mucha gente que tiene que hacer viajes de una hora en transporte público para desplazarse al trabajo. Entonces, si ya le estás quitando el tiempo que tiene la gente, entonces, ¿cómo también le pides a esas personas que cocinen en casa, que se alimenten sanamente, o aún más, que practiquen actividad física? Después que has estado 8 horas en un trabajo, ya has invertido 2 horas de tu tiempo en transportarte, ¿a qué hora le dices, vaya, cocine y haga actividad física? Además, a eso súmale que si tú le dices, bueno, vaya y corre en la Carolina, ahorita la situación es bastante difícil, no es tan seguro ir a correr ahí. Entonces, son muchos de los factores y como te das cuenta, son factores del entorno en sí. O sea, la gente, creo que la mayor parte sabe que tiene que alimentarse sanamente. Uh-huh. Simplemente el entorno que está a su alrededor no le facilita eso. Si tú sabes que tienes que comer frutas, tú sabes que tienes que comer vegetales, pero lastimosamente al lado tuyo no existe una tienda para que tú puedas comprar eso. Lo que generalmente vas a encontrar es panadería o vas a encontrar una tienda donde te venden galletas, te venden papas fritas, te venden helados, te venden chocolates, ese tipo de cosas. Gaseosas. Pero productos frescos, gaseosas, sobre todo gaseosas, o bebidas energizantes. Eso vas a encontrar siempre al lado de tu casa. Pero a esas fruterías, mercados, a eso no se le da mucha importancia. Entonces, como te digo, son todos estos factores. Igual,
Yo vivo, bueno, vivía en Quito, en el norte, y Ya. a mí me encantaba salir a correr, pero correr en las aceras de Quito también es, yo siempre decía que es como un deporte extremo, Claro. porque tiene tantos orificios, tienes que ir viendo que no te caigas en un hueco, que no te atropelle el carro, igual tienes que tener mucho cuidado, no vaya a ser que te está siguiendo alguien. Entonces son muchas cosas que te impiden hacer la actividad física que tú quisieras. Entonces, por ahí va también el tema. Y otra cosa de lo que tú hablaste y que me parece súper interesante es sobre la información. Es cierto que ahorita vivimos, pero colapsados de información, información que nos llega por redes sociales, información que nos mandan el mensaje por WhatsApp, información que vemos en el Internet. El problema es que tampoco sabemos escoger el tipo de información que nos está llegando. No sabemos distinguir cuál es una buena información o cuál no es una buena información. Porque muchas veces lo que me ha pasado y que yo he visto siempre, sobre todo en mis redes sociales, es que la gente comparte cosas sin siquiera verificar la fuente. Muchas veces la gente se queda simplemente con leer el título y lo comparte. Si tú abres el documento, a veces es erróneo. Muchas veces sacan esto que dicen, estudios científicos han demostrado que si tomas agua con limón en las mañanas vas a bajar de peso. Y mucha gente se lo cree. Pero tú abres el artículo que se supone están compartiendo y buscas a ver dónde mencionan al artículo científico que ha publicado esto y nunca aparece. Y eso pasa con muchas cosas. Entonces, creo que también nos falta en la población ser un poco más críticos con lo que estamos leyendo. Claro, ¿no? Y en ese escenario también vamos mirando sobre el tema de cuando hablamos de alimentación saludable, ¿no? Ya incluso se ha puesto como un término hasta que le da más ventas, ¿no? Y dicen, hablamos de la alimentación saludable, ¿cómo poder nosotros entender a qué nos referimos con una alimentación saludable? Porque también hablamos de productos que no son saludables y que de alguna manera dan ese servicio de la alimentación, pero son productos que más bien nos están llevando no a la salud, sino más bien contribuyendo a estas enfermedades crónicas. Bueno, para mí, a mí cada vez que me hacen esa pregunta, yo siempre digo, hay dos cosas, hay alimentos y hay productos. Alimentos son todas las cosas que nos da la madre tierra. Y ahí no ha habido ningún proceso de transformación ni nada. Son los alimentos frescos que uno coge del árbol, que uno extrae de la tierra y que uno los cocina, los asa, los sazona y se los come. Y de ahí tienes los productos ultraprocesados, mínimamente procesados, etcétera. Esa alimentación basada solamente en productos que están procesados o ultraprocesados es lo que nos ha llevado a que en este momento la mayoría de la población tenga enfermedades crónicas. Lo que pasa es que mayoritariamente esto es lo que se encuentra donde sea que tú vayas. Justo escuchaba que esta transmisión es también retransmitida en Salinas de Bolívar. Yo hice mi año de salud rural en Salinas. Y recuerdo que el mercado solo había un día a la semana, un mercado donde te vendían productos frescos. El resto de la semana solo podías comprar en las tiendas o te tocaba viajar hasta Guaranda. Pero si tú ibas a las comunidades en lo más alto de la montaña, había una tiendita y en esa tiendita lo único que había eran galletas, chocolates, gaseosas. No había más. Entonces, ¿cómo tú le pides a esa población que se alimente sanamente si solo hay eso? ¿Sí? Entonces, por eso es que tú vas viendo que la mayor parte de la población se va enfermando con enfermedades crónicas si solo está consumiendo eso. Y bueno, todo lo que hablas de la alimentación saludable, es cierto, yo pienso que la industria alimentaria se ha aprovechado de esto para confundir a la gente, porque la gente ahorita tiene en la mente que si ve que dice alimento sano, en la etiqueta ya inmediatamente piensa que eso es sano y se lo va a comer. Pero como te digo, para mí lo más sano es lo que viene directamente desde la tierra y que nosotros lo cocinamos en casa. Ya, vean nomás. Entonces, a ponerle ojo, ¿no? Si ve usted una gran etiqueta en ese producto que diga saludable, pues mejor algo que sea fresco. No es necesario que tenga la etiqueta, no, nada de plásticos incluso. Y ya sabe que por ahí puede tomar la decisión. También en ese sentido, vamos viendo, ¿no? El problema que tenemos cuando decimos hay que acceder a estos alimentos frescos, ¿no?
Pero resulta que cuando nosotros estamos conociéndoles, seguramente cuando nos vamos a las comunidades, también a mí me ha llamado la atención, igual en la ciudad, de que no es que también es difícil prepararles porque no sabemos cómo prepararles, no les Sí, conocemos. además los alimentos frescos se dañan más Más rápido. rápido. El valor agregado, todo el mundo dice, vamos a ponerle valor agregado Y le ponen y ya le azúcar. quieren hacer ahí más, ni qué ultraprocesado. Sí, ¿no? Claro, bueno, yo pienso que ahí viene también una responsabilidad y creo que como ciudadanía o a los también los agricultores no se les ha dado esos incentivos para que puedan promocionar más esta alimentación saludable, porque si se promocionara más así como que esos son los alimentos que uno debe consumir y se le metiera más a la gente esa idea de que esa es la alimentación que se debe consumir, no se estaría pensando en cómo añadirle el valor agregado a los productos, en añadiéndole más sal o añadiéndole más azúcar. Jamás pensaríamos en eso si supiéramos cuán importante más bien es consumir estos productos frescos, casi casi que de la mata a la olla. Yo pienso que también es importante considerar que necesitamos educar muchísimo a la población. La población, como te digo, está lastimosamente muy confundida. Cuando se introdujo el tema del etiquetado, por ejemplo, en los alimentos procesados, mucha gente se confundió. La idea realmente de utilizar un etiquetado primero era para que la gente sepa que cualquier producto fresco jamás va a tener un etiquetado. Jamás va a tener un etiquetado porque no se le ha agregado nada. Entonces, realmente, el primer mensaje que la gente debería entender es que todos esos productos son los que debemos consumir en mayor cantidad. Luego, si nos da la gana, si tenemos ganas de consumir productos procesados, entonces ahí sí, basémonos en lo que dice el etiquetado y preferir lo que tiene etiqueta verde o máximo lo que tiene etiqueta amarilla. Pero claro, ahí también la industria alimentaria nos ha jugado unas malas bromas, digamos, y se han puesto las pilas y han tratado de modificar las composiciones de sus productos precisamente para que todo sea etiqueta verde y la población consuma más de esos alimentos pensando que se está nutriendo, cuando en muchos casos no es cierto. Como te digo, la mejor alimentación que la gente puede consumir es los productos frescos. Tratar siempre de evitar cualquier producto que tenga etiqueta. Entonces, amigo, amiga, caserito, caserita, escucha, ya sabe, los productos que vienen de su chacra, los productos que vienen de la tierra, esos son los productos que debemos preferir. Son los mejores para comer y para estar alimentados y para estar fuertes. Después, si tiene un poco más de ganas, si tiene Ya si quieres, dice, bueno, quiero ver si es que una me da diabetes. Claro, golosina. digo, si me agradaría tener diabetes, entonces, con confianza. O digo, voy a Claro. saber, extraño tal vez ese sabor Claro. que está tan presente, ¿no? En los medios de comunicación, además. Bueno, voy a probar, Ya. pero es mi decisión. Que sepa además cuánto de azúcar, cuánto de sal, y que es un paso, ¿no? Hacia lo que nosotros estamos viviendo como país antes de la pandemia, ¿no? Porque luego empezaríamos a hablar ya en Ya el de la momento. Sí, pandemia. Eli. Sí, yo lo que quería decir es que es importante que sea su decisión. Me refiero a que usted tenga la opción de optar, de preferir esos alimentos agroecológicos y que el entorno en el que se encuentra le facilite ese acceso. O sea, si usted tiene su finca, si usted tiene su huerto, si usted tiene su espacio de producción, prefiera esos alimentos suyos y luego, claro, puede poner unas otras cositas más que vengan de fuera, Claro. pero esos son los importantes y los buenos para mantenerse sano. Y nosotros acá en las ciudades como consumidores, en realidad ese ejercicio de preferir esos alimentos frescos y locales es importantísimo, hay que darle ese valor que necesitan darse, porque eso es lo que también está pasando, ¿no? Me Sí. suena a mí, que no se les está dando el valor que tienen esos alimentos en su valor nutricional, ¿no? Claro. Porque vemos que estos ambientes obesogénicos están así como, o sea, digo, en la experiencia, eso quería preguntar yo, en la experiencia de este país, de esta ciudad en España, viste, hay una lógica de organización que yo le leo como esta lógica de organización del cuidado, que cuidas al abuelito para que tenga caminos para caminar bien. Entonces, la lógica de organizar esta ciudad
es esta lógica del cuidado. En cambio, en estos, o sea, por ejemplo, aquí en Ecuador, ¿cuál será la lógica de organizar las ciudades? ¿Cuál es la lógica que se mira ahí en esa organización? Bueno, yo creo que Ecuador es un país demasiado diverso. Si tú solo examinas diferentes ciudades, yo soy de Cuenca, pero viví por muchos años en Quito. Si yo voy a Cuenca, para mí es completamente diferente que Quito. Yo siento que Cuenca es una ciudad que ha sido mejor organizada, que funciona mejor, pero porque hubo una visión de sus autoridades, de sus autoridades pasadas, ¿verdad? Ellos vieron que era importante invertir en que las aceras sean más amplias, que estén rectas, que no, que sea más accesible para la población, que el sistema de transporte funcione de cierta manera. Trataron de eliminar el cableado para que no haya cables por todos lados. O sea, son cosas que las autoridades tuvieron esa visión y han hecho de que Cuenca esté como esté ahora, que a muchos nos gusta y a muchos turistas también les gusta ir por allá. Pero tú también ves realidades como la de Quito. Quito es una ciudad de grandes contrastes. Tú anda al norte o anda por Cumbayá y también anda al sur. Son cosas completamente diferentes. Parece que estuvieras en ciudades completamente diferentes. Entonces, pensar que una sola política puede servir para toda la población es imposible. Realmente tú tienes que ir trabajando con cada barrio prácticamente, ir comprendiendo cómo es la organización de ese barrio. Tenía una amiga que trabajaba en el sur con la gente del sur, y ella justo me comentaba que hay barrios donde la gente está súper organizada, súper comprometida en trabajar por el bienestar común, pero tienes otros barrios que no. Y sobre todo si tú comparas la organización que existe en los barrios del sur de Quito con la organización que existe en el norte, es completamente diferente. Entonces, en la misma ciudad de Quito, tú no puedes implementar, la misma receta para todos. Tienes que ir analizando estos pequeños espacios e ir viendo cómo vas mejorando cada uno de ellos, pero con el último fin, que es el bienestar de todos. Porque eso es para lo que trabajan los gobiernos locales, o eso es el fin para el que deberían trabajar los gobiernos locales, el bienestar de la población. Pero el bienestar de la población muchas veces está mal entendido y está solo pensado en que tienen que construir más calles o que tienen que solucionar el tema del transporte público, cuando más bien son otro tipo de medidas, garantizar que haya agua para toda la población, pero una agua segura, que, como te digo, que la gente tenga la oportunidad de salir a la calle y no sentir que le van a robar o que le van a matar, que no haya contaminación en el ambiente, porque el aire de Quito también es súper contaminado y también se ha visto que estar expuesto a ese aire contaminado también te genera muchas enfermedades y la gente no está consciente de eso. Y también hay algo que creo que también vale la pena mencionar, es que también uno como ciudadano debería empoderarse y exigir a las autoridades. Para algo les estamos exigiendo, para algo les está pagando el Estado. Y muchas veces no tomamos, no nos empoderamos, digamos, de eso, y no exigimos de nuestras autoridades que trabajen por nuestro bienestar. Muchas veces pienso que dejamos y pensamos en que, ya lo harán, dijo que ya va a ser, pero realmente no estamos luchando porque estas autoridades cumplan con lo que se han comprometido. Y viendo que respeten todo lo que dicen las normativas, porque normativas hay, están establecidas, leyes existen donde dicen cuáles son las responsabilidades de cada autoridad. Simplemente nosotros no estamos ahí también para exigir que eso pase. Sí, ¿no? En realidad por ahí es este tema de ir resolviendo estas cositas que van apareciendo y que tienen que ver con este tema del bienestar, ¿no? Entonces hemos también conversado en el programa sobre... ¿qué le pasaban a estos seres humanos que tenían estos problemas antes del COVID, que tiene que ver con estos entornos obesogénicos? Ajá. ¿Vivíamos así en esta vida? Claro, por ejemplo, la parte ya de las enfermedades crónicas, por ejemplo, ¿cuál era la situación, ¿no? Antes de la llegada del COVID, cuando empezamos a preocuparnos de todas estas, la situación difícil, ¿no?, de salud que fue cercana, más cercana todavía, ¿no?
¿cuál era la, cuál es esa realidad en esos términos de las enfermedades crónicas y la alimentación, ¿no? Bueno, las enfermedades crónicas son la primera causa de muerte en el país. En el país y me atrevo a decir que en toda Latinoamérica. Y yo pienso que es precisamente por eso que se ha visto que en Latinoamérica, digamos, también existe muchas personas jóvenes que están contrayendo el virus del COVID. Y porque si tú ves en Europa en cambio pasó algo diferente, que la gente que mayor tiene el COVID es la gente mayor de 65 años. Pero precisamente porque esta gente tiene más probabilidad de desarrollar enfermedades crónicas. Pero en cambio, la población latinoamericana es mayoritariamente joven. Y sin embargo, también existen muchos casos de COVID y es precisamente porque la gente tiene una alta prevalencia de sobrepeso y obesidad. En Latinoamérica tenemos el ejemplo de México, que tiene altísimas tasas de sobrepeso y obesidad. Chile también tiene altísimas tasas. Y en estos países hemos visto que también el número de casos de COVID es sumamente alto. Entonces, ya como te digo, el problema de las enfermedades crónicas es algo que afecta a todos los países, sí, en el mundo, pero vemos que la realidad latinoamericana y sobre todo la realidad ecuatoriana es que estas enfermedades cada vez las vamos viendo a edades más tempranas. Y eso es lo preocupante, porque como te digo, antes estaba, se veía que estas enfermedades aparecían más ya en la edad de adulto mayor, pero ahora vamos viendo que ya van apareciendo en adultos jóvenes y van apareciendo incluso en adolescentes. Y eso es lo preocupante, ¿por qué? Porque, bueno, puede ser que esta persona vaya a un tratamiento, pero si el tratamiento no está bien administrado, no se controla, esa persona siempre va a tener riesgo de alguna complicación que le puede llevar a perder algún órgano o incluso le puede llevar a la muerte. Entonces, eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta, porque pienso que algo que sucede en este momento es que como jóvenes sentimos que nada nos puede pasar. Y como te digo, lastimosamente la diabetes y la hipertensión no es que dan señales al primer momento, sino dan señales ya cuando son súper graves. Entonces mucha gente que se alimenta mal, que no practica actividad física, no está consciente de los riesgos que tiene. Y pienso que esto es algo que la gente debería tomar mayor conciencia, porque la salud comienza también con uno mismo. Si uno se cuida, luego va a verlo reflejado mientras sigue envejeciendo. Aquellas personas que han tenido un menor riesgo durante su niñez, su adolescencia, en la etapa adulta, envejecen de mejor manera. Eso está visto, eso está comprobado, y por eso es que ahora, justamente cuando se habla de envejecimiento saludable, no se habla solo a partir de los 65 años, que es cuando se define a una persona como adulta mayor, sino se habla desde la etapa en la que la persona está en el vientre de la madre. Porque cuando un bebé que está en el vientre de la madre no ha sido bien alimentado, ya desde ahí va acumulando riesgos. Y luego, cuando nace, si es que el niño tampoco fue alimentado bien mientras estaba creciendo, sigue acumulando riesgo. Y sigue acumulando riesgo. Y este riesgo se va acumulando, hasta que se refleja sobre todo en la etapa adulta y en la etapa de adulto mayor. Y creo que por eso es algo que tenemos que tomar mucha conciencia, tenemos que ser muy responsables con nuestra propia salud desde ahora. O sea, si ya soy adulto o ya soy adulto mayor, bueno, puedo todavía hacer cambios. Y sobre todo si tenemos niños en casa, hay que comenzar a hacer esos cambios desde ya. Claro, ¿no? Entonces ahí vamos hablando, ¿no? La parte de los niños, de los jóvenes, de verse esta vejez saludable desde cuando estamos en el vientre, ¿no? Y por eso es importante la parte de las medidas de prevención y de promoción, que desde el Estado, pues, se supondría que es como la responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, el tema de la lactancia, ¿no? Cómo decirles a las familias qué importante es la promoción de la lactancia y que la opción, ¿no?, es la leche materna, ¿no? Porque a nosotros nos preocupa, ¿no?, cómo la industria, ¿no?, que es tan, a veces me pongo así, tan inhumana,
¿no? Que juega, ¿no? A través de esta publicidad engañosa, de estas imágenes, ¿no? Y de estos aliados que tienen, ¿no? Hay médicos, médicas que le hacen el juego, ¿no? A que no le dan la promoción de la leche materna, pero sí a la fórmula, ¿no? A la fórmula, a estos tarros que tienen concentraciones. Yo siempre que paso por un supermercado, voy, ¿no? Y veo los ingredientes. Digo, quiero ver si es que es mentira lo que yo mismo sé decir, ¿no? No creo que sea tan inhumana la industria, ¿no? Y veo los ingredientes y efectivamente tienen altas dosis de dulce, ¿no? Entonces, en ese escenario, por ejemplo, seguir insistiendo, ¿no? Esto de las medidas de prevención y de promoción desde cuando estamos en el vientre, ¿no? Entender que nosotros estamos, vivimos todo ese ciclo. ¿Cómo le ves? Sí, bueno, ahí créeme, en el mundo perfecto realmente los embarazos siempre deberían ser planificados. Y cuando hablo de eso, de deberían ser planificados, ¿por qué? Porque tanto el hombre como la mujer deberían prepararse para concebir. Deben estar en un estado de salud muy bueno, sobre todo la mujer. La mujer siempre está en mayor riesgo de tener anemia o bajos niveles de ácido fólico. Entonces, cuando un embarazo es planificado, la mujer se va a preparar, el hombre también se va a preparar y vamos a ver que van a obtener un bebé que van a ser sano. Y si durante los primeros 6 meses mantienen la lactancia materna, el niño va a tener menor riesgo de enfermarse. Y luego cuando se continúa con la lactancia materna y ya se van introduciendo los alimentos, igual vamos viendo que se va desarrollando el niño de una manera normal y sin presentar muchas enfermedades diarreicas o muchas enfermedades respiratorias. Y vamos viendo cómo el niño va creciendo sanamente y va desarrollándose también su cerebro, su capacidad intelectual, etc. Lastimosamente, como te digo, esa planificación familiar no pasa. Mucha gente piensa en planificación familiar ya cuando el bebé está en el vientre. Y ya eso es, digamos, no demasiado tarde, pero digamos, ya ese bebé se está desarrollando y hay que ponerle mucho empeño en cómo se cuida la madre. Lastimosamente, como te digo, creo que todavía falta un poco más de que las parejas en sí o las madres que están embarazadas tengan la oportunidad de cuidarse. Porque, bueno, también es que nosotros les digamos, tienen que cuidarse. Pero si esa persona también tiene que trabajar y trabaja mucho tiempo, y le estamos diciendo también a esa persona que tiene que alimentarse adecuadamente, pero si la mujer tampoco tiene recursos, ¿cómo esperamos que lo haga? Entonces son muchas cosas que juegan, digamos, alrededor del bebé, del embarazo, y de ahí luego ya cuando viene la parte de la lactancia materna que tú hablaste, Marcelo, que me parece que es súper importante, siempre deberíamos, todos los médicos deberíamos recomendarlo eso a viva voz, eso debería ser la primera recomendación que deberíamos dar, pero lastimosamente eso no pasa. Y lo que sí ha hecho la industria que produce todas estas fórmulas es un lavado de cerebro prácticamente, porque mucha gente cree que el consumir todo lo que son estas fórmulas lácteas va a hacer que el niño se desarrolle en mejores condiciones, cuando es totalmente equivocado. Está muy comprobado que el consumo de la leche materna tiene muchísimos beneficios para el bebé y también para la madre. Entonces, que nos hayan vendido esta idea de que la leche de tarro es mejor, es algo erróneo. Y es triste también ver, porque estas ideas se siguen también transmitiendo de generaciones en generaciones. Y tú ves que hay gente que tiene bajos recursos económicos, pero que hace todos los esfuerzos necesarios para tratar de comprar estas leches de tarro. Cuando, si realmente en lugar de invertir en esa leche de tarro, invirtiera en una mejor alimentación de la madre para que pueda producir la suficiente cantidad de leche y le alimente al bebé, estaría resuelto el problema. Pero lastimosamente eso no es lo que está pasando. Entonces, hay muchas cosas que hacer. Sobre todo trabajar con diversas poblaciones, trabajar con los médicos, trabajar con los pediatras, estudiantes de medicina. Hay que trabajar también con las madres. Cada consulta que una madre tiene con el médico es una oportunidad para enseñarle
para que la madre aprenda, para que la madre resuelva todas las dudas que tiene, porque ninguna mujer nace sabiendo cómo ser madre. Entonces, hay muchas cosas que la mujer necesita aprender, pero lastimosamente tampoco eso está pasando. Eli. Sí, yo estaba pensando, me quedé pensando en este tema de las generaciones, ¿no ve? Y pensando en desde cómo apareció en nuestras sociedades esta introducción de estos alimentos ultraprocesados, ¿no? Entonces estaba pensando, y yo me imagino que más o menos deben haber ingresado aquí en los 70. ¿Tú conoces algo de eso? ¿Cuándo comenzaron a llegar acá al Ecuador estos alimentos ultraprocesados? Bueno, ahí sí no te podría decir. Yo así tan mayor no soy. Pero lo que te podría decir es que creo que algo que ha empujado a este auge de que exista todos estos alimentos procesados ha sido precisamente la globalización. El hecho de que haya mayor facilidad en el transporte de productos de un lugar a otro. Claro. Ahora mismo la comunicación, o sea, yo puedo ver que hay un producto que viene desde la China y puedo comprarlo vía online y me va a llegar. Entonces creo que todo este desarrollo del transporte, este desarrollo de la comunicación ha hecho que, digamos que todos estos productos vayan a regiones donde no creíamos que podrían llegar. Pero sobre todo lo que ha habido detrás de esto es una gran campaña de marketing. Ajá. Lo que han hecho todas estas industrias es eso, lavarnos el cerebro, hacernos creer que porque es un producto que es extranjero, es mejor, es más rico que nuestros propios productos, porque además consumir estos productos que son extranjeros nos dan un mayor estatus, porque quiere decir que si tengo para comprar ese producto es porque tengo más plata. Y tú puedes ver incluso que en algunos lugares del Ecuador, mucha gente... en ocasiones especiales celebra con una bebida gaseosa. Uh-huh. Y es precisamente porque nos han metido esa idea en la mente de que voy a comprar eso porque es más rico y además porque tengo plata para comprar eso y estoy demostrando que tengo mayores posibilidades cuando invito a alguien, ¿no? Claro, casi y como después publicitarios. Exactamente, exactamente. Y es eso, o sea, hay mucha gente que ha comenzado a consumir ciertos productos y es simplemente por cómo nos han vendido, nos lo han metido por los ojos. O sea, yo puedo recordar muchísimas propagandas que veía en la tele de productos alimenticios que ahora no los consumo, pero que sí los consumía y era simplemente por eso, o sea, porque te lo meten por los ojos. Y sobre todo la publicidad está orientada a los niños. Porque cuando tú le llevas al niño al supermercado, siempre te va a decir, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Entonces, los papás, ¿qué hacen? Dicen, bueno, ya pon. Entonces, terminan comprando todo lo que los niños quieren. ¿Quién decide ahí? Son los papás, si no han sido los niños. Exacto, pero ya si tú también como cuando fuiste niño, también creciste consumiendo ese tipo de productos, obviamente te va a gustar. Porque tampoco podemos negar que si te comes unas papas fritas de funda son feas. Claro que no son feas, o sea, justamente han desarrollado el producto para que sea adictivo. Porque tú comienzas a comerte una papa y te puedes acabar la funda completa. Y es porque es eso, es adictivo y además son calorías vacías. Porque tú consumes, consumes, consumes y nunca te vas a sentir satisfecho. Entonces por eso puedes acabarte toda la funda. Sin embargo, estás consumiendo una gran cantidad de calorías sin que te des cuenta. Y eso es lo que pasa muchas veces con toda esta comida. Te consumes las papas fritas, tampoco te sientes tan lleno, porque es eso, son calorías vacías prácticamente. Claro, más o menos como la lógica de los pollos, ¿no? Del criadero de pollos de ahí. Le ponen unas cositas así para que se inflen, se inflen, se inflen. Y así vea, compañero o compañera, vecino o vecina, ¿usted también está en esa misma lógica o quiere liberarse? ¿No? Sí, ¿no? Eli. Sí, yo decía, entonces, este cambio generacional no es solamente el tema de las, o sea, de los productos ultraprocesados, sino que viene todo en su conjunto, ¿no? Para crear como estos espacios obesogénicos que hemos ido construyéndolos entre todos y todas, ¿no? Porque, bueno, si bien es cierto, el Estado tiene su parte de responsabilidad en eso, pero cada vez que nosotros optamos por un producto que no es saludable, pero un producto alto en grasa, sal y azúcar, estamos como optando, ¿no? Por ese, estamos como
sumiéndonos en el mar de los espacios obesogénicos, ¿no? Y tú dijiste una cosa muy interesante que de este tema que comienza por cuidarse uno mismo, o sea, por cuidar la salud personal. Yo quería ahondar un poquito más en eso porque me parece bien interesante cómo a partir de cuidarse el individuo puedes como ir generando ese espacio, ese ambiente saludable a tu alrededor. ¿Cuáles serían como esas estrategias que podríamos tener para comenzar a cuidarnos uno mismo en nuestros, o sea, aquí en la vida, en este entorno obesogénico? Bueno, yo creo que has hecho una pregunta que hasta ahora nadie ha logrado resolver, lastimosamente, porque eso es una de las cosas que todos los salubristas quisiéramos, que la gente cambie el chip de la noche a la mañana. Porque, digamos, sabemos lo que la gente tiene que hacer. Y muchas veces la gente sabe lo que tiene que hacer. Lo que pasa es que no llega el momento en el que tomas la decisión y dices, hoy voy a cambiar. Lo que sí se ha visto es que mucha gente decide cambiar sus hábitos, decide tener una vida más saludable cuando algo pasa en su vida. Sea que un familiar descubre que tiene diabetes o que tiene hipertensión, o la persona misma descubre que está con diabetes o hipertensión. Y yo te pongo como ejemplo a mi propio papá. Yo he lidiado con mi papá para que consuma alimentos saludables desde que me acuerdo, pero difícil, en casa de herrero, cuchillo de palo. Y trataba y trataba y trataba, hasta un día que mi papá fue al hospital a visitarle a una tía que estaba enferma y le hicieron un análisis de glucosa y su glucosa estaba súper elevada. Ese día, mi papá tomó la firme decisión de cambiar su alimentación, consumir solo productos frescos, evitar cualquier producto que sea procesado, hacer mucha actividad física, pese a que mi papá ya tiene 70 años, y redujo de peso. Se siente mucho mejor, se siente más flexible, y eso que él tiene una discapacidad física. Pero, y además sus niveles de glucosa están súper bien controlados, etcétera. Muy bien, entonces, pues, dieta, un aplauso fuerte, ¡Bravo! Yeah, muy bien. Esa es la actitud. No está, sí, pero, en todo caso, ahí hay un ejemplo clarito, ¿no? Exacto, ¿sí? Exacto, eso te digo, pero ves, hubo algo que detonó ese cambio. O sea, mi papá vivía leyendo sobre la nutrición y así, pero no se lo tomaba muy en serio hasta que vio que realmente hay este riesgo. Cuando ya lo experimentó, cuando dijo, ay, algo me puede pasar, entonces ahí decidió cambiar. Entonces hay muchas personas, digamos, que eso funciona, el por fin darse cuenta que también están en ese riesgo. Como te digo, lo que pasa es que nosotros los jóvenes nos creemos invencibles y creemos que eso no nos va a pasar. Y tal vez aquellos que lleguen a enfermarse logren hacer este cambio de chip y decidirse por una buena alimentación. Pero es también difícil, como te digo, existen formas que sobre todo manejan más los nutricionistas en cómo ir generando estos hábitos saludables en las personas. Porque tú, como te digo, no puedes decirle a una persona que cambie de la noche a la mañana. Estas son cosas que se tienen que hacer paso por paso. Uh-huh. Por ejemplo, yo te digo, yo también cambié mi alimentación hace algunos años y fue simplemente por una decisión propia. Y es difícil, porque yo era adicta a las bebidas gaseosas, pero un día dije, no voy a consumir más bebidas gaseosas y desde ahí no he consumido. Y luego dije, ay, voy a dejar de consumir lo que sea, papas fritas, hamburguesas y ese tipo de cosas. Y desde ahí también lo he dejado. Y así, de poco a poco, luego dije, ay, voy a tratar de hacer más actividad física. Comencé a caminar y luego dije, ay, creo que puedo correr. Y comencé a correr y dije, ay, creo que puedo correr 5 kilómetros. Y luego me dije, ay, creo que puedo correr 10 kilómetros. Y lo hice. Y entonces, pienso que todos estos... Para generar todos estos cambios de comportamiento hay dos cosas fundamentales, y uno es la información, pero acceder a buena información, no cualquier información que nos compartan por el internet. Y lo segundo es el tener esa motivación para hacerlo. Uh-huh. Y el hallar esa motivación, eso puede ser para mí lo más difícil. Como te digo, muchas veces
es lastimosamente porque ya descubres que tienes una enfermedad. Ojalá pase antes de eso, que encuentres esa motivación antes de que te digan, ¿sabe qué? Usted tiene hipertensión o usted tiene diabetes. Sí, ¿no? Y esa motivación ya nos está dando un mensaje, pues, en el mundo, ¿no? Llegó el coronavirus, dijo, bueno, vamos a ver si es que le damos una motivación, a través del miedo. Y la respuesta fue que empezaron a vaciarse los supermercados. Bueno, eso me pareció súper interesante. Yo he visto muchas amistades que, digamos, lo han tomado de una manera buena porque se interesaron más en cocinar. A mí eso me ha parecido la cosa más extraordinaria de esta pandemia, porque el cocinar en casa es una experiencia, para mí, desestresante, pero sobre todo cuando vives con una familia, es un momento también de encontrarse entre todos, de compartir, de disfrutar, porque sabemos que la alimentación, como te digo, no es simplemente el meterse el alimento a la boca, sino también es este momento que te permite socializar. Y eso es algo que también se ha perdido ahora, como tenemos tan poco tiempo porque tenemos tanto trabajo, tenemos muchas otras actividades, hemos perdido ese compartir mientras nos estamos alimentando. Entonces ni siquiera disfrutamos los alimentos y tampoco nos estamos concentrando. Entonces no le permitimos ni siquiera al cerebro de que se active y de que se sienta saciado, porque nosotros en 20 minutos ya acabamos de comer. A toda velocidad, sí. Es terrible eso. Exacto, exacto. Y el hecho de que comamos así tan rápido y no nos concentremos en lo que estamos comiendo, hace que nuestro cerebro no capte las señales necesarias para que se active el efecto de la saciedad. Entonces por eso es que uno sigue comiendo, 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 comiendo. Así que o sea que yo estoy haciendo el ejercicio porque yo soy de las personas que como a toda velocidad. Entonces uno ya va por la segunda cuchara y veo ya el plato vacío. Entonces estoy haciendo el ejercicio de respirar y como que cuando me doy cuenta de que estoy a toda velocidad, respirar y poner la velocidad lenta en la comida. Claro. Exacto. Y también cuando masticas. Cuando masticas también trata de demorarte un poco más. Hay estas personas que te entrenan incluso en cómo comer, porque eso es lo que hemos perdido, digamos, es esa habilidad de cómo comer y cómo disfrutar las comidas. Ahora simplemente se está volviendo en un momento de ingerir alimentos, ni siquiera comer, ingerir alimentos y punto, porque nos está doliendo el estómago, ingerimos algo y ya. Yo tengo una pregunta, en realidad, más metodológica en este ejercicio de rebajar la velocidad de comer. Cuando tú dices masticar, yo lo que me he dado cuenta es, a veces es como que, ¿es masticar más despacio o es masticar más veces? O sea, ¿en cámara lenta o trituración? Puedes combinar las dos cosas. Y sobre todo porque la idea es que también puedas apreciar los sabores que estás ingiriendo. Porque eso es lo que no hacemos, o sea, como te digo, comes tan rápido que ni siquiera sentiste lo que estabas comiendo. Entonces la idea es que también puedas ir apreciando que si te estás pegando una menestra de lenteja, sientas, ay, esta menestra también tiene cebolla, le han puesto pimiento, le han puesto tomate, etcétera. Que puedas sentir esos sabores, porque esa capacidad de sentir sabores es algo que se nos ha ido limitando precisamente porque consumimos estos productos con altos niveles de sal y altos niveles de azúcar, que hemos perdido esta capacidad de sentir esos sabores sutiles que tienen los alimentos de verdad. Lo que se habla, ¿no? Que se atrofia, ¿no? El paladar, el gusto. Y entonces, en el sentido, ¿no? De cómo logramos ahí el darnos el tiempo, ¿no? El mensaje que nos ha dado el encerramiento también fue darnos el tiempo, ¿no? Decíamos, al fin, ¿no? Al fin puedo comer, puedo disfrutar con mi familia, el desayuno, el almuerzo, la merienda, ¿no? Decían, al fin, ¿no? Y cómo es que hemos estado viviendo en los tiempos en donde resolvemos la parte económica, ¿no? Garantizamos que esté bien la familia, pero sin la familia, ¿no? Nos hemos desconectado y después decíamos, bueno, es posible, ¿no? Ese recuperar también, ¿no? El darnos el tiempo, Eli. Sí, ¿no? Mientras pudimos, porque después ya vino el teletrabajo y ahí te pusieron a marchar dos por tres, dos por tres. Y creo que es interesante, ¿no? En realidad pensar en el COVID como, ¿qué es lo que nos está enseñando? ¿Qué es lo que nos está diciendo en cuanto a nuestra alimentación? Nos has dicho el tema de cocinar,
En realidad, familia. ese es importante cocinar y por lo tanto darse este tiempo para poder disfrutar de los alimentos. Claro, y también valorar, ¿no? O sea, quienes tuvimos la oportunidad de cocinar en familia, ¿no? Porque también en el confinamiento, ¿no? Como nos cogió ahí, a donde cada uno estaba, pues unos estuvimos con la familia y otros, o sea, con el tipo de familia también, y otros pues no tuvieron esa oportunidad y a otras familias necesitaban ir sobreviviendo, ¿no? Entonces creo que es también valorar, ¿no? Ese espacio. Ese espacio lindo del encuentro familiar. Entonces, pensando, ¿no?, en este tema del cuidado y ya para ir cerrando el diálogo, ¿qué te parece si haces una invitación a los amigos, amigas, que quieran comenzar a este tema del cuidado? Este tema de cuidarse uno mismo, porque yo lo que me he dado cuenta es que el momento en que tú te cuidas, que comienzas a cuidarte, mejor si no es por una enfermedad, sino que por este cariño que se tiene a uno mismo, Al cuerpito de al uno. cuerpito de uno, en realidad ese cuidado, en mi experiencia, se va extendiendo hacia quienes están más cercanos a ti. Y ese factor del entorno justamente, ¿no? Que se va integrando. Entonces, ¿es posible nadar contracorriente en estos entornos obesogénicos? Y comienza por uno, ¿no? Hay un motorcito que por lo general es una persona que está ahí cuidando y que va contagiando al resto de la familia, al resto de los amigos, al resto de los que estamos como juntos. ¿Qué te parece entonces si les haces una invitación a los amigos, amigas, para justamente comenzar a cuidarse y a cuidar el entorno en el que estamos viviendo? Claro que sí. Yo les invito a todos los que nos están escuchando a que comencemos primero a tratar de identificarnos, de reconocernos que somos individuos y que como tal, lo primero que tenemos que hacer en este mundo es cuidarnos de nosotros mismos. Si nosotros estamos bien, vamos a poder cuidar de otros. Caso contrario, eso no va a pasar. Yo pienso que muchos de los que nos escuchan también son padres o madres de familia. Piensen que si ellos no están saludables, tampoco van a poder cuidar de sus hijos. Y todo lo que uno haga es lo que también les va a enseñar a los hijos. Uno aprende con el ejemplo, uno aprende de ver a cómo hacen las cosas los padres. También aprendemos de esa forma. Entonces, pensemos también que podemos ser nosotros ejemplos para los que nos están rodeando. Si tenemos hijos, a los hijos. O podemos ser ejemplos para nuestros amigos. O podemos ser ejemplos para nuestros hermanos. Entonces, esa ya de por sí puede ser una gran motivación para decidir cambiar. Cambiar por uno mismo, porque a la final los resultados los vamos a ver en nosotros mismos. Como te decía, el ejemplo de mi papá, él se siente ahora más sano, se siente con menos dolores, con menos achaques, y él ha sido también un ejemplo para sus propios hermanos, para sus propios amigos que se dedican a hacer el deporte con mi papá, y eso es lindo de ver. Puedes tú ser justamente ese agente de cambio en donde vivas, en tu comunidad, en tu familia, así que creo que vale la pena invertir en cuidarse en uno mismo. Muy bien, pues muchas Muchísimas gracias, Dan. gracias. Y seguro vamos a seguir, ojalá teniendo la oportunidad de seguir estos diálogos, ¿no? Para ver cómo le vamos mirando, ¿no? En este marco de la salud, este tema de los alimentos, ¿no? Que nos juntan y pues en nuestras vidas cotidianas que seguramente tenemos mucho que decir, ¿no? Muchas gracias, pues, y estaremos para siguientes programas, ¿qué te parece? Claro que sí, para mí sería todo un gusto. Muy bien, pues, y recuerden que el poder del caserito, el poder de la caserita. Está en sus manos. Hasta la próxima. Chao. Chao. Allí somos Kamashikona. Yaku kausai, yukanchi gaspa, kunugnina, sumakwaira. Minga por la Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad. Allí somos Kamashikuna. Allí somos Kamashikuna. Bienvenidos y bienvenidas.